Oye, ven aquí, ven a pasar un buen rato. Terminaste agotado después del trabajo, la escuela, el instituto. No seas inculto y pásate por el canal de Rod unos minutos. Madre mía, cómo estoy de hypeado. Y sí, homies, lo siento, el día de hoy no va a haber camarita, solamente va a ser audio con gameplay de fondo. Pero bueno, el día de hoy yo solamente vengo a confirmarles algo que ya había visto en el canal, ¿vale? Hace un tiempo se acordarán que yo les dejé en la... un título bastante llamativo que era Call of Duty 2017. Se va a llamar Call of Duty World War II, ¿vale? En ese video yo les confirmé efectivamente que este Call of Duty se iba a llamar así. Muchos lo creyeron, otros no. No me importa, la verdad. Pero realmente yo quería meterles un poquito de hype para algo que a mi parecer era más que obvio, porque ese tipo de filtraciones no es normal, ¿no? No son fake, no parecen fake, ¿vale? Y así es, Activision a través de su cuenta de Twitter el día de hoy, viernes 21, ha confirmado que el siguiente Call of Duty se va a llamar Call of Duty World War II, ¿vale? ¿Esto por qué importa, vale? No es nada más que un simple nombre. Importa porque han anunciado un par de cositas, ¿vale? Dice que el Call of Duty, vamos a tener el reveal de este Call of Duty, el World War II, en el 4 de 26 a las 10 AM. ¿Qué significa esto? 10 AM del Pacífico, el día 4, perdón, el día 26 del mes 4 del 2017, vamos a tener el World Reveal de lo que sería el Call of Duty World War II. Yo tengo mucha fe, la verdad, en este Call of Duty. Espero se hagan una campaña excelente, un multijugador muy bueno y sobre todo que nos sorprendan con un extra, ¿vale? Yo espero realmente poder engancharme desde ya mismo con lo que sería el nuevo Call of Duty del siguiente año, porque la verdad es que me tiene muy muy hypeado. No suenes ahorita, celular. Pero bueno, como les digo, esto no importa nada más por eso, porque realmente nos han confirmado la fecha en la que va a salir el World Reveal. Deja de mandar el World Reveal. Y entonces, nos pone otro Twitter Activision acerca de una pequeña historia de lo que es el Call of Duty y la Segunda Guerra Mundial. Como sabrán, todo Call of Duty empezó así, ¿vale? Entonces nos pone un resumen, por así decirlo, de todas las entregas de Call of Duty que han tenido que ver con la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, sepan que aquí en la descripción, en la parte de abajo, les voy a dejar lo que serían este par de tweets para que ustedes puedan pasar a verlos. Y si quieren checar la historia de Call of Duty junto con lo que es la Segunda Guerra Mundial y todas las entregas que han tenido algo que ver con esto, por favor, me gustaría demasiado que ustedes pudieran observar lo que serían estos tweets, ¿vale? Esto es algo que me hypea demasiado. Mucha gente, inclusive mucha gente famosa, por ejemplo, Yuberwicho, le ha estado tirando demasiada mierda porque dice que es algo muy importante para la saga de Call of Duty como para dejarlo en manos de estos mens. Y sí, puede ser que tenga razón, la verdad, puede. En serio, puede que sí tenga mucha razón Wicho, pero yo opino que a pesar de que no es un juego futurista como no lo habían estado manejando Sledgehammer Games, yo creo que le puede ir bastante, bastante bien este tipo de juego, ¿vale? ¿Por qué? Porque llevan tiempo trabajando, confío mucho en la dirección. Así que bueno, homies, sin más, espero este video les haya gustado, haya sido sagrado. Si fue así, no olviden dejar un gran like, comentar y sobre todo este video, no me importa si lo likean o no, compártanlo para que más gente pueda enterarse de esto y tengan tanto hype como nosotros. Quiero, por favor, esperar que en este Call of Duty no sea una moda pendeja como el año pasado de dar dislike al maldito tráiler del Call of Duty Infinity Warfare. ¿Por qué? Porque no es ni medio normal lo que hicieron con ese juego. Pero bueno, sin más, en serio, compártanlo con sus amigos y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, se lavan la papayita y esperen más cosas acerca de este nuevo Call of Duty que está en marcha. Así que bueno, sin más, nos vemos bien después y adiós.